hacer paz en Colombia tiene que ver con todos nosotros, desde donde estemos. Cuando hubo el pronunciamiento que iban a hacer dejación de armas, pues para mí fue como un impacto de alegría. Tuve la inquietud de hacer algo con mujeres excombatientes y poder llevar ese mensaje poderoso y reconciliador de estas mujeres que han sufrido violencia. Eso para mí es muy importante. Yo era consciente de que allá no podía tener hijos. Ahorita con Elian, pues, soy feliz. Por él hago, mejor dicho, todo. Quisiera trabajar como para salir adelante con él, para que mi hijo tenga un futuro mejor. Y me encontré con un súper taller. Tienen toda la maquinaria perfecta y también la disposición. Qué equipo tan seguro y trabajador. Comenzamos con una maquinita, yo creo que todavía ya está guardada y de ahí sacamos para conseguir las otras máquinas. Eso ha sido como la fuerza de todo, la unión y la convivencia. Con mucha ansiedad de lo que iba a pasar y qué íbamos a sentir y qué íbamos a ver, y rompimos el hielo con un rollo de tela. Sacamos el rollo de tela y empezamos todos a hablar y a trabajar de una vez, como que todas las miradas y toda la energía se fue no a lo que estábamos sintiendo o a la ansiedad que estábamos viviendo cada uno, sino al trabajo. Y salió la bolsa pensando en eso, en cómo unir y cómo coser eso que está roto, porque la cicatriz queda y aún si quedan cicatrices, puede surgir algo hermoso como esa bolsa. Me siento muy agradecida con la vida por haberme dado esta oportunidad y me siento muy agradecida también con la Fundación Avon porque puede lograr esto, puede lograr sueños que se hacen realidad y que cambian vidas. No solamente ha cambiado mi vida, sino que estoy segura que va a cambiar la vida de muchísimas mujeres. Y por eso estoy aquí uniendo mi voz en esta causa.